para y sonríe. Estamos sacándole un pequeño video a la hermosa luna. Bueno, aquí vamos con el recuento. El recuento, mira, ahorita esa parte estaban azules. Ahí. Azules estaban locos, así como media hora. Porque ella, cuando en el día esa parte tan azul, ¿verdad? De color de cielo así. Pero cuando va llegando la noche, esta parte va muriendo oscura. Ella cambia de color de la luna, loco. Ya eso yo lo tengo seteado, seteado. Y tú ves los cráteres ahí abajo, Esos cráteres. Cuando ella está por mitad, tú le ves un montón de cráteres donde quiera por ahí. Cuando ella se va llenando, tú no le ves ni uno, loco, Y coge todos esos bancos, como si fuera hielo. Porque a ella llenarse, ella se aleja del sol. Se aleja, pero ella cambia de color, porque mira, hace media hora. Y tú ves, todavía está un poco azul, pero ahorita se pone negra, negra, negra. Por eso mucha gente dice, muchos videos en YouTube, que la luna es transparente, como si fuera transparente. En realidad ella daba mucho que pensar. Ella daba mucho que pensar, pero uno la analiza poco a poco porque es que no es fácil. Porque ella cambia de color en el día azul y en la noche oscura, pero será porque, no sé, tal vez la cámara lo ve así. Porque una vez se pone a pensar, pero el video tiene una forma de hacerlo, güey. Digo yo. Y en el día ya se ve como el cielo así azulito. Pero hoy ya está oscureciendo un poco. Ya está poniendo negra ahí. Yo tengo video que está todo eso azul ahorita. Pero así es. Es bastante curiosa. Vamos a seguir sacándole más videos todos los días, no importa. Hasta que Dios quiera.